La verdad que es la primera vez que vengo y esta zona retro, la verdad es que está muy bien. Vengo a la Euskal para estar con amigos y conocer a gente que me veo solo con ellos cuando vengo aquí y hacer, aparte de juegos, otras actividades. Yo he visto al año y he dicho, joder, cuánta gente hay aquí, esto no es normal. La gente de Bilbao, cómo le gusta jugar. Y siempre como una sensación muy buena porque hay un ambiente brutal en el LAN Party. Sobre todo por la noche es como es súper acogedor, ¿no? La cuarta parada que venimos de Circuito Tormenta. Ha sido bastante interesante porque para mí es una experiencia muy única. Mi objetivo es ser jugador profesional. Me gustaría estar justamente en el equipo donde estoy y hacerlo famoso a este equipo. Peble es mi hermano gemelo. Siempre vamos a la LAN juntos porque tenemos un buen rollo. De hecho, cuando yo empecé a jugar con él en los equipos, pero por A o por B nunca competimos juntos en un equipo importante. Yo soy jungla y él es top, entonces siempre le estoy metiendo presión, tal. Es la confianza que tenemos, ¿no? Nosotros. Estuvimos apuntados en la liga universitaria. Y fue muy bonito porque íbamos provincia a provincia, después comunidad a comunidad, clasificándonos y llegamos ahí a la final. Y realmente el tema es competir. Lo que nos mola es competir e irte a tu casa con el trabajo hecho. A su vez, para nosotros, yo creo que uno de los equipos a batir, ya que son bastante buenos. El único equipo capaz de ganar a SOSUB este año somos nosotros. A día de hoy nos consideramos los mejores, la verdad, y estamos, en general estamos todos muy contentos, no solo por esto, sino por lo que puede llegar a venir. Yo creo que en la recta final del Tormenta, de repente todos los equipos nos vamos a convertir en enemigos. Da igual que en plan seamos amigos y tal, va a haber una rivalidad súper fuerte, ya que quien gane el próximo torneo presencial es posiblemente quien vaya a la final de Barcelona. Era todo nada. Venir aquí y hacer un buen papel, estamos muy, muy pegados. Stonebringers, Giants y nosotros estamos muy, muy pegados. Los equipos que van contra nosotros necesitan mucha suerte para ganarnos, eso seguro. Bragas, ultimátum hashtag sobre Renation que intenta girar. Se puede llevar la cuarta parada de ti, el balón del Circuito Tormenta. Ese lo sube campeón, tienes que encontrar. A partir de septiembre se decide el Circuito Tormenta y el que floje un poquito se queda sin final.